Estamos en familia aquí. Pues. Bueno, ya hemos cumplido la misión. Gracias a ella, a la amiga Graciela Arriola, por ahí dándole las gracias a ella y a todas las personas, ¿verdad?, que están acá presentes y a las que están también allí frente a las pantallas. Por ahí tenemos a Sandra. Sandra. ¿Cómo le gusta que le digan? ¿Sandra o Sandrita? Sandra. ¿O niña Sandra o señora Sandra? Sandra. O doña Sandra. Solo Sandra. ¿Verdad que eso de señora queda muy grande, vos? Señoras son los que tienen pisto y yo no tengo pisto. ¿Cómo era de hoy que decía, pues? Que decía que era la que tenía. No, hombre, señor, así dijeron. Pero también se tiene también a gente que tiene dinero también. No, hombre, señor. Bueno, dejemos ahí ese tema. Yo quiero hablar con ella, aparte de lo que ya se estaba haciendo por allí. Está colocada ya la laminita que se le envió, ¿verdad? Que envió la amiga Graciela. ¿Qué le parece hoy, Sandrita? Ya sí le voy a decir de cariño. Pues me parece que es una gran obra la que han hecho, ¿va? Que la laminita nueva y aunque sea allí ya no me azote el lado. Y ahora mire, le colocamos la otra, como le comentaba por ahí fuera de cámara, ¿verdad? Quitamos el plástico y ahora ya no le va a azotar el agua cuando venga ahí con fuerte viento. El plástico lo voy a ocupar para tapar ese gran pantalón. Y todavía sobró una por acá, mire, todavía sobró una laminita por ahí, ¿verdad? Que... esa la puede usar usted para tapar la leña, como usted dice, la puede poner encima y le puede poner algo ahí. Bueno, ahí estamos trabajando con todos estos hipotes, así que yo les agradezco también, ¿verdad?, por esas manos de hora que ponen por ahí. Y siguen las ilusiones por ahí con Estuardo y Olga, ¿verdad? Miren nada más, están súper emocionados estos hipotes. Pero vamos a comentarle por ahí algo muy bonito, ¿verdad?, de lo que es ayudar a las personas. Y comentarles ahí a todos los amigos que quieran ayudar a esta familia. Yo he visto mucha necesidad en este hogar, ¿verdad? Ya ustedes escucharon la dificultad que tiene con el esposo que ella tiene, que a pesar de la enfermedad, pues él anda luchando, ¿verdad?, cortando caña. Solo los que hemos andado en esos cañales saben lo duro que es andar cortando caña y lo difícil que es aguantar esos tremendos soles en nuestros cuerpos. Y como yo les dije a los amigos en un video anterior, Elías, que no importa la cantidad que ellos den, yo sé que va a servir de mucho, pues... nosotros hay algunos, le entregamos ahí una pequeña cantidad, sabemos que no es la gran cantidad que le entregamos, Elías, pero lo hicimos con mucho amor de corazón, porque sabemos que tiene un bebé por el cual salir adelante, y así pues yo sé que los amigos también pueden decir, pero yo no puedo mandar mucho, con lo que ustedes puedan van a ayudarle mucho a ella. Así es de que por ahí estaban comentando otra de las deficiencias, miren, aquí hay mucha carencia de muchas cosas. Ustedes saben de que tiene ese niño tiernito. ¿Cómo veo al niño ahí en otra pared? ¿Se ve bien? Chepito, ¿y usted? Momento, espera. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Está ese niño tiernito por ahí que necesita mucho de la ayuda de todo, les voy a decir, ¿verdad? Porque la economía acá en este hogar está muy baja, les voy a decir. Yo he visto esa cunita que tiene por allí donde, sí. Si ustedes fueron curiosos, yo creo que tal vez no le enfocaron por ahí. Ahí estaba acostado, ahí estaba el niño acostadito. Sí. Vale, pero vamos a ver algo que yo vi ahí. Ustedes no sé si lo enfocaron por allí. Ah, está riendo, estaba el niño ahí cuando estaba ahí, haciendo de cariño. Vean la cunita, solo la enfocaron por acá, pero lo que hay abajo. Eso le dije yo a ella. Así. Y esto, no, lo que le estaba diciendo que aquí, como va, está en la camita y todo. Sí, la habían enfocado entonces. Súper. Además de eso, Karen, una cunita muy diferente para ese bebé. Sí, porque los amigos pueden fijar aquí, Elías, mira, además son palitos y hay tablas abajo. Y pues creo que para un bebé no es una. Y este es un muy cómodo donde está. Correcto, va, démosle para acá entonces. De ahí es donde surgió la idea. Véngase para acá, niña Sandra. De ahí surgió la idea de nosotros de, bueno, yo le platiqué a Estuardo y Estuardo se regó la bulla. Ajá. Para nosotros aportar un poquito. Yo lo escuché a ellos como dije hablando ahí de qué van a hacer, bicho. Ya me contaron. Porque yo le dije, yo también le voy a dar un poquito. Aquí quedará bien una cochoneta o algo así. Entonces le dije yo, a ver cuánto cuesta una cochoneta y todo. Entonces ahí surgió que. De verdad, Lía, ¿cuánto cuesta una cochoneta? Usted no sabe de cochoneta. $25. Las grandes valen 25. Pero hay unas pequeñitas. Esas valen como 15 o 20 dólares. Porque son más especiales. Ya vamos a pensar a ver qué hacemos. Nosotros somos locos. Ahí está la primera, oigan bien, la primera necesidad urgente para este bebé, para este hogar. No sé cómo tengan internamente, ¿verdad? No sé cómo tengan sus camitas, yo no sé, ¿verdad? Pero yo siento de que hay mucha necesidad
sillas, ¿verdad? Muchas necesidades de primera. Me comentó que ese molino hace poco lo tienen porque dice de que ahí le hace café de maíz al esposo, dice. Porque cuando puede tomar de otro café por la enfermedad que él tiene, naturales. Le hace de maíz. Vale. Estuardo, vamos con usted. Ya me salí el brazo. Ella comentó y dijo que pues ella quería tener una silla, comentó, una sillita para el niño. Para el niño. Ajá. Para tener al niño sentado, para poder hacer oficio. Cuando usted hace oficio, Sandra, le toca ponerlo ahí en esa cunita. Algo peligroso, incómodo. También comentó que no veo el niño y no que estoy criticando, no veo una mesita. Sí. Hay muchas cosas, Chepito. Sí, también ella comentó de que preguntó de que cómo voy a hacer para un pozo. Bueno, hacer un pozo, porque dice que aquí es arenoso terreno, ella quisiera un pozo, pero tiene que comprar tubos. Y ella, pues, la economía de ella no alcanza para eso, porque tiene que ir no sé hasta dónde a traer el agua para lavar. Y acuérdate que para lavar lo ocupa un poquito el día. Bueno, ya que mencionó eso. Como para el niño no puede ir al río, porque como el coche, tengo un cochecito, pero se me arruinó. De la llantita se le quebró. Y le queda lejos del río también. Sí, y como no tengo donde ponerlo, no tengo donde mecerlo, no tengo una maquita para tenerlo, porque esa jamás es un coche. No lo puedo tener ahí porque son muy grandes. También, una pregunta, Sandra, una pregunta para usted. ¿Cuántos metros tiene de profundidad más o menos usted que tiene conocimiento acá de cómo están los pozos aquí de hondos? Yo digo que como algunos 5 o 6 metros. Quizás. Bueno, necesitaríamos un promedio de unos 7 tubos. 7 tubos. Estamos hablando de... $350 solo en los tubos. Solo en los tubos, y ahí siempre le hacen lo que hacen de ladrillo. No. Ahí no. No, ahí es con los tubos. Es con tubos. Porque yo le he escuchado que dice que aquí es bastante arenoso. Así dijo ella que entonces, era arenoso. Y aquí por eso no hacemos pozo, porque la vez pasada yo se fijaron, parece va. Que yo ahí había hecho un pozo, pero se tapó, como el agua escarpó, se desboronó y se tapó. Y yo estaba queriendo ver si hacía uno, pero como muy arenoso. De todas maneras, más el trabajo que me va a tocar estar abriendo. Ya poniéndole los y tubos. Y siempre se me va. El agua se encuentra pachita aquí. Está pachita. Que está algo hondo, más ahorita en verano está hondo. ¿Cuánto mide cada tubo? Un metro. Y aquí no hay pozos por aquí cerca. Está algo retirado, no, aquí, va a traer. No, aquí en esta área de aquí mismo no se pueden hacer pozos porque es desarenoso. Aquí todas las casas que están aquí no tienen pozos. Pero si tuvieran tubos, sí. Sí, con tubos, sí. Aquí solo con tubos se puede. En todas, incluso hasta la muchacha de ahí solo con tubos. Ahorita no se le ha desboronado porque estamos en verano, pero al venir ya la lluvia, ese pozo se le va a tapar. Es que sube el agua. Sí, como el agua sube, va. Y allí es donde, como el agua escarpa. Cada vez que uno saca agua, el agua se mueve, va golpeando, va desarenando. Van cayendo piedras de los lados. Hay muchas necesidades aquí, Elías, como usted dijo. Totalmente. Hay bastante. Y todas. Porque imagínate mucho por el bebé. Si uno está haciendo hoyo, ¿qué tal le cae una piedra a uno? Como se desborona. Por eso nosotros aquí, bastante gente, digo yo que sería bueno los pozos de esos que hacen público. Pues. Porque como esa agua está a tomar se puede. En cambio estas aguas de aquí solo para los oficios de uno. Pero ya para tomar igual hay que andar molestando. De eso, de eso. Comunitario. Porque dicen que el contador les gira, ¿eh? Quieren hacer los gringos. Pero Elías le estaba hablando a usted de un pozo normal. Ajá, para usted, un pozo normal. De tubos. Donde solo pondría dos arconcitos, una viga y una garrucha y un balde. Una garrucha aunque sea un... Se puede poner Se hace de cualquier. Eduardo. Y una masa de bicicleta. Algo importante que quiero tomar, ¿verdad? El atrevimiento de felicitarla a ella, porque a pesar de las dificultades que tiene ella, no sé si ustedes se percataron de eso, porque ella prácticamente ella piensa en un pozo comunitario. Para todos, no solamente sí, para ella, ¿me entiendes? Yo me veo que hay bastante gente que todos tenemos necesidades. Oiga, es algo importante porque otra, digamos, en un caso diferente. Como los pozos se secan. Que dijera un pozo para mí, pero ella no, ella piensa para la gente. Al principio dijo, y no lo dijo frente a cámara, sino que lo dijo. Hay dos versiones ahí, Eduardo. Sí, dígame. El primero es supermente necesario para ella.
porque tiene su niño y no puede estar viajando, ¿verdad?, a traer el agua. Ajá. La segunda también súper buenísima, ¿verdad?, porque está pensando en toda la comunidad. Porque yo me veo que hay bastante gente que tenemos necesidad del agua para tomar, ¿va? Y es un gesto porque, muy noble de su parte, pensar en todo. Como yo y una señora, ¿va?, que hizo un comentario, ¿va?, porque hay bastante, aquí hay bastante gente que lleva un montón de cantaritos a llenar porque hay bastante familia, ¿va? Y dicen, esta gente trae un montón de cántaros y el contador me gira, dijo una señora por ahí, ¿va? Entonces le digo, al rato ya no voy a venir yo a traer agua, le digo yo, pero a mí, como a mí con el niño, se me dificulta ir hasta allá abajo a traer agua. Y como a ellos dicen que el contador le gira. Lo que puedo hacer yo allí es quemar el contador para que ya no le gire. A ponerle un imán al contador para que se le quede la aguja allí. Que la aguja allí ya no se mueve. Bueno, entonces por ahí estábamos hablando de las necesidades. Diga, Carolina. Dijo, o sea, comediante, payaso, me dijo. No, pues como ya dijimos aquí, pues el pozo es necesario para ella. Y me gustó el gesto de ella, Lía, porque no piensa nada más en ella en sí, ni en su bebé. Piensa en muchas personas que también tienen necesidades, al igual que ella, y que también pueden tener también bebés pequeños, por lo cual también se les dificulta ir hasta el río, porque está retirado, para ir a lavar. O incluso ir más lejos a traer su agua para tomar. Imagínense, le hace un bochorno, un reproche por un poquito de agua que dan para tomar. Y a uno ya siente que se toma bien a gusto esa agua, ¿ya? Y a uno siente que después de que le dan su... ¡Ah, chico! Así ya uno es. Siente que ya el agua ya ni le quiere pasar, ¿ya? Y creo que hay bastantes que hemos pasado por eso. Bueno, la obra está hecha, muchachos. Las necesidades siguen aquí en esta comunidad y en este hogar. Vamos a seguir platicando un poquito, pues ya casi nos vamos a ir despidiendo. Y nos veremos allí en un próximo. ¡Próximo!